cuando quieras. De acuerdo. Gracias, guapa. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. En esta segunda jornada de la Escuela de Verano de 2021. Y en esta ocasión tenemos la felicidad y la gran suerte de poder acoger, de poder recibir y de poder escuchar a nuestra hermana querida Isis Resende, que es ahora mismo la presidenta de la Federación Interamericana y persona de andadura teosófica de toda la vida, porque ya nació con la doctrina secreta puesta de gorro. Así que, bueno, ella nos va a hablar de la voz del silencio y sin más dilación le voy a pasar la palabra para que pueda darnos su charla. Isis. Bueno, un placer enorme estar con ustedes, ser invitada para esa Escuela de Verano de España. La última vez que yo estuve en la Escuela de Verano de España fue en 2008, ya hace un tiempito. Y bueno, y ahora estamos aquí juntos de nuevo en una Escuela de Verano cuyo tema es el silencio, para hablar de la voz del silencio. Bueno, les digo, quizás muchos de ustedes ya sepan, que La Voz del Silencio es el libro que más me gusta, es el libro que más conozco, es el libro que he leído más veces. Entonces, y uno va, estudia y se vuelve a La Voz del Silencio, ¿no? Bueno, y el silencio, La Voz del Silencio, está todo relacionado, ¿no? Bueno, y estos días encontré un pasaje en la doctrina secreta que me llamó mucha atención, que dice: el nombre inefable por cuyo conocimiento se afana inútilmente tantos cabalistas está latente en el corazón de todo hombre. Este admirable nombre que, según los más antiguos oráculos, penetra los infinitos mundos, puede conocerse por dos distintos medios: por la iniciación ceremonial o por la voz, por la sutil voz que oyó Elías en una cueva del monte Horeb. Y cuando Elías la oyó, cubriéndose la faz con su manto, y penetró en la cueva, y allí se dejó oír la voz. Bueno, yo creo que este pasaje tiene muchos puntos muy importantes que vamos a tratar de mirarlos lo más detenidamente posible. El nombre inefable está latente en el corazón del hombre. Este admirable nombre puede conocerse por dos distintos medios. Bueno, nos damos cuenta que hay un nombre inefable en el corazón de todos nosotros, pero de veras está latente. Entonces, ¿cómo se puede conocer algo que está latente? Blavatsky nos aclara que este admirable nombre puede conocerse por dos distintos medios. O la iniciación ceremonial y por la sutil voz que oyó Elías en la cueva del monte Horeb. Bueno, entonces, dos maneras de conocer el nombre inefable: por la iniciación ceremonial
o por la sutil voz. Yo les pregunto, ¿están ustedes en condiciones de entrar formalmente en la senda del ocultismo a través de la iniciación ceremonial? Quizás no, ¿verdad? Quizás esto sea futuro, algún día, quién sabe, o alguna vida de estas, quién sabe, pero por ahora estamos en preparación, ¿verdad? Preparación para ser útil a estos maestros que guían la humanidad, que, bueno, en su compasión se sacrifican por nosotros, se mantienen en nuestra esfera de actuación para de alguna manera poder ayudarnos. Bueno, entonces estamos creando las condiciones para una futura iniciación ceremonial. Pero, según nos dice Blavatsky, esta no es la única manera. También se puede conocer este inefable nombre por la sutil voz. Y esta sutil voz la escuchó Elías en una cueva. Ah, bueno. Entonces, ahí también hay puntos bien relevantes. Elías la escuchó cubriéndose la faz con su manto. Penetró en la cueva y de allí se dejó oír la voz. Bueno, entonces hay que cubrirse la faz, penetrar en un lugar cerrado, una cueva. Bueno, se puede hablar de la cueva de nuestro corazón. Y ahí se dejó escuchar la voz, una manera pasiva. Ah, la voz viene si uno permite que esto suceda. ¿Por qué? Porque la personalidad no puede crear esta sutil voz, pero sí puede abrir espacio para que ella venga o cerrar el espacio. Entonces, la personalidad o abre o cierra. Y cuando se habla de cubrir la faz, penetrar en la cueva, uno se acuerda de la yoga, cuando nos habla de que de pratyahara, hay que quitarse la atención de los objetos externos, ingresar en nuestro corazón para ahí abrir la puerta para que la sutil voz pueda manifestarse. Entonces es un parafrito cortito, pero nos da muchas indicaciones de este proceso. Bueno, entonces uno, a través de Pratyahara, cierra su conexión con el externo, ingresa en la cámara del corazón para escuchar la voz. ¿Y qué dice la voz? Bueno, Blavatsky escribió un librito llamado La Voz del Silencio, el último libro escrito por ella. No es un libro de su autoría, porque ella aprendió esos aforismos cuando en su entrenamiento en Tíbet. Pero de hecho, lo sabía de memoria, eligió algunos
y presentó el primer libro de budismo tibetano y occidente. Era un libro no cerrado, pero era un libro reservado de la escuela Yogacharya, vinculado al budismo. Bueno, entonces, si el libro se llama La Voz del Silencio, se supone que el libro va a dar algo sobre esta sutil voz, sobre esta voz del silencio. Y es muy interesante que hay 13 aforismos o sutras antes de la voz. Y hay 3 aforismos después de la voz. Ah, bueno, hay muchos después de la voz, pero 3 específicamente hablando sobre la voz. Vamos a tratar de ver con algún detalle estos 16 aforismos. Los primeros, donde Blavatsky introduce todo el tema de la vida espiritual y cómo llegar hasta la sutil voz. Bueno, el primer aforismo dice: las presentes instrucciones son para aquellos que ignoran los peligros de los idis inferiores. Bueno, en primer lugar, se trata de un libro de instrucciones. Claramente, primer aforismo, aquí están instrucciones. ¿Por qué? Porque hay peligros. Peligros de, bueno, idis y sidis son más o menos sinónimos, y nosotros conocemos más la palabra, bueno, por lo menos en Brasil se conoce más la palabra sidis que idis, pero de cualquier manera son los poderes que uno desarrolla. Bueno, si vamos a hablar de los peligros, nos quedamos aquí hasta el domingo y no terminamos, porque hay mucho, 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 mucho que hablar. Pero voy a hablar solo sintéticamente. La cosa funciona más o menos como abono o como fertilizantes. Si uno pone abono en una tierra o fertilizante en una tierra, no va a crecer solamente la planta que nos interesa que crezca, también las hierbas malas. Entonces, cuando uno comienza una vida espiritual en serio, lo mejor de uno se alimenta, pero lo peor de uno también, porque el abono hace crecer todo. Y esa es una razón muy fuerte por la cual se habla tanto en el proceso de purificación, se habla tanto en la necesidad de sacar estas hierbas malas que seguro van a crecer con la energía espiritual. Bueno, entonces, aquí la intención es que uno no entre inadvertidamente en un camino que no eligió por desconocimiento. Entonces son dados instrucciones. Si uno elige el camino malo, eligió el camino malo. Si eligió el camino bueno, eligió el camino bueno. La elección es siempre de uno, pero por lo menos que uno sepa dónde está pisando y haga las elecciones según el mejor de su entendimiento. Bueno, el aforismo 2 dice: aquel que pretenda oír la voz de nada, el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza de Dharana. Bueno, ayer Angels nos hablaba de la voz de nada, el sonido insonoro, que aquí la doctrina secreta, por lo menos la traducción en español que yo tengo,
la puso como la sutil voz, el sonido insonoro. Escuchar este sonido insonoro es una cosa, comprender es otra. Porque a través de estados místicos, a través de, bueno, una relajación muy buena, uno puede escuchar algo, pero lo comprenderá. Entonces hay dos factores, escuchar y comprender. Para que sea posible tanto escuchar cuanto comprender, es necesario enterarse de la naturaleza de Dharana. Dharana significa concentración. Esta capacidad de hacer foco con la mente, de poner la mente donde uno quiere y no estar saltando como un mono con la mente que va para un... está con las ollas, en un minuto ya está en Japón, el minuto siguiente está en carnaval, bueno, ahí saltando de rama en rama. Bueno, hay un dicho en portugués que no sé si hace sentido para ustedes, que dice, agua blandita en la piedra dura, tanto golpea hasta que hace un hueco. ¿Cuál es el poder del agua con la piedra dura? Si está así, dispersiva, la va quizás refrescar un poco. Pero el agua que va tanto hace que hace un hueco en la piedra. Esto es el poder de la concentración. Nosotros, con nuestra dispersión mental, marcamos paso. Porque ahí hay una cosa, hay un esfuerzo, después uno mira para el otro lado, después para otro, se acuerda de otra cosa y marca paso. Se queda en las mismas tendencias de siempre. Pero con concentración, con determinación, se llega al punto que la fe remueve montañas. ¿Por qué? Porque este impulso concentrado hace el hueco en la piedra y remueve las montañas. Dharana es la gran llave, clave de transformación personal. Queremos escuchar la sutil voz y comprenderla. Tenemos que desarrollar la concentración, la naturaleza de Dharana. Bueno, y ahí se nos va a complicar un poquito más. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del Raya, el rey de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. Entonces, es un camino donde uno va, tiene que volver hasta el pensamiento mismo, creó la ilusión. La fuente de los problemas, vamos a decirlo así. El primo de Radha, ¿cómo se llama? P. Krishna, ha dado un ejemplo que me marcó mucho, nunca más me olvidé. Es del fuego en la floresta. Si uno está paseando en un parque, en una pequeña floresta, y uno ve un fuego de ese tamaño, uno lo apaga con la mano o con el pie. Pero si uno está sin atención,
pasa y el fuego toma la floresta. Y ahí quizás van a ser necesarios cañones, semanas, hasta que el fuego en la floresta se pueda apagar. Pero si uno percibe el fuego en la floresta cuando está de ese tamaño, lo apagas fácil. Entonces aquí hay que llegar al punto donde el fuego comenzó para trabajar en él. Bueno, y ahí viene el aforismo que todos conocen, que quizás sea el más famoso de La Voz del Silencio, que la mente es el gran destructor del real. ¿Por qué? Porque el real es la unidad de la vida. A través de un proceso mental, nosotros fragmentamos nuestra percepción y perdimos la conciencia de la unidad de la vida. Bueno, esto es un hecho. Pero Blavatsky dice, instruye al discípulo el destructor. Hay que hacer algo. Hay que recuperar la conciencia de la unidad de la vida. Hay que sacar esta fragmentación y volver a la unidad. Uno puede decir, bueno, esto es más fácil hablar que hacer. Ya lo sabemos. Pero hay que hacer algo. Y ella nos da varias instrucciones acerca del proceso a través del cual podemos hacer algo. Y ella dice, ¿por qué? Cuando su propia forma le parezca ilusoria, como al despertar todas las formas que en sueño ve. Entonces, trátase de un despertar. Bueno, yo pongo mucha atención a mis sueños. Y hace muchos años pongo mucha atención a mis sueños. Y trato de verlos en un sentido simbólico. Pero de veras, cuando uno se despierta, las imágenes del sueño se van. Así como cuando estamos en oscuridad y de repente se le cae la peseta y la oscuridad se va. Es un proceso de visión, de darse cuenta de otro nivel. Porque, bueno, Blavatsky en algunos de sus escritos nos llama a nosotros de muertos vivos, porque estamos vivos, pero no nos despertamos, entonces estamos como si estuviéramos muertos. Y, bueno, hay que despertarse. Cuando él haya cesado de oír los muchos sonidos, entonces podrá discernir el uno, el sonido interno que mata el externo. ¡Wow! Hay que salir de la fragmentación para darse cuenta, por lo menos por algunos momentos, que hay una unidad. Y esta unidad tiene sonido. Un sonido interno que mata el externo. Bueno, yo tengo un ejemplo acá que, bueno, uno siempre hace analogías, ¿no? Claro que no es exactamente, pero uno trata de comprender haciendo analogías. Si tenemos una represa,
está mucho cemento, paredes gruesas, tratando de contener el agua, ¿verdad? Si esta represa tiene una falla, ella se va abajo. ¿Por qué? Porque la presión del agua la empuja. Y una falla que sea determina que más temprano o más tarde la represa se va abajo. Aquí es un poco así. Tenemos la represa de nuestra mente concreta, que cree que lo sabe todo. Pero en una falla de la mente concreta, en que uno se da cuenta de algo más, un instante, segundos, uno se da cuenta de este sonido interno. Y ese sonido interno, como la falla en la represa, va a poner abajo el externo. Bueno, ¿por qué? Si es una cosita tan poquita y tenemos horas y horas y horas y horas y horas de actividad mental concreta, ¿por qué el sonido interno mata el externo? Porque el sonido interno tiene un significado que el externo no tiene. Bueno, yo siempre hago, bueno, a mí me gustan mucho esas analogías y ejemplos, hay veces que ridículos, pero lo menos que nos hacen pensar, ¿no? Yo pongo un ejemplo así como, ¿quién come chocolate suizo? Ya no quiere más su chocolate nacional. Porque el chocolate suizo es tan superior, por lo menos chocolate nacional de Brasil. El chocolate suizo es tan superior al chocolate nacional que uno dice, ah, esto es tontería, yo quiero lo bueno. Entonces, el sonido interno es este chocolate suizo que nos trae un significado a la vida que nada de afuera nos puede regalar. Entonces, uno tiene que pelearse. Hoy no puedo tener casa, no puedo tener cuenta bancaria, no puedo tener ropa, no puedo tener coche, no puedo tener... No. Es que uno no pone más atención. Uno pone la atención en aquello que es mucho más significativo. Que le da significado a la vida de uno. Por esto, el sonido interno mata lo externo. Ustedes pueden decir, bueno, no va a ser mañana de mañana. No va a ser mañana de mañana. Pero uno ya se antenó que lo más importante es el sonido interno. Bueno, entonces comienza este sonido interno. Dice Blavatsky, entonces únicamente y no antes abandonará la religión de Atzat, lo falso, para entrar en el reino de Sat, lo verdadero. Falso, no en el sentido que no existe, pero en el sentido que es transitorio, es mutable. Pero lo verdadero está en el reino del eterno. Entonces, hay que de alguna forma darse cuenta de algo más allá de nuestras percepciones de la personalidad, para poder abandonar lo transitorio o
darle cada vez menos importancia y colgarse en lo eterno. Bueno, y ahí los desafíos, los retos siguen. Antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión. ¿Qué es una ilusión? Es algo que uno se imagina para sí mismo como, así voy a ser feliz. Así va a estar bueno. Entonces uno se imagina, se construye castillos en la arena, imaginándose que puede crear una felicidad para sí mismo. Pero de veras lo puede. Viene la ola y el castillo se va abajo. Y la arena vuelve a ser como era antes. Entonces uno está siempre ahí, atento, ¿será que la ola va a destruir mi castillo? Y en esta tensión se crea ansiedad. Hay que estar más allá de los castillos de arena, encontrando la armonía interior. No buscando un paraíso externo que uno se imagina que ahí sí va a ser feliz. Pero encontrando esa felicidad donde de veras la podemos encontrar en nuestra naturaleza búdica. Entonces, bueno, todos son pasos. Libro de instrucciones, hay peligros. Hay que desarrollar la naturaleza de Dharana. Hay que llegar al fueguito antes que haya tomado la floresta. ¿Por qué? Porque la fragmentación destruye el real y tenemos que hacer algo. Tenemos que despertarnos para otro estado de conciencia. Un estado de conciencia que va a traer un sonido interno que mata el externo. Pero hay otros lados de nuestro ser que tenemos que trabajar, como las ilusiones, y encontrar esta armonía interior. Y aquí el número 10, ella habla de algo que va a ser tratado en mucho detalle en este libro, La Voz del Silencio. Es decir, antes que el alma pueda oír, es menester que la imagen, el hombre, se vuelva tan sorda a los rugidos como a los susurros, a los bramidos de los elefantes furiosos como al zumbido del argentino de la dorada mosca de fuego. Entonces aquí hay los rugidos y los susurros. Bueno, vamos a ver esto. La Voz del Silencio tiene 3 capítulos. Y, bueno, vamos a tratar eso un poquito después. Pero resulta que el primer capítulo trata de la limitación de los sentidos, que son como los rugidos, como los elefantes furiosos. El segundo capítulo va a tratar de los susurros, de la mente, el zumbido de nuestros sueños. Hay limitaciones de los sentidos, hay limitaciones de la mente. Estas limitaciones de los sentidos son llamadas de rugidos y las de la mente son llamadas de susurros. Entonces, hay que pasar más allá de estas etapas, llegando a la sala de la sabiduría. Vamos a ver. Bueno, antes de que el alma sea capaz de comprender y recordar, ustedes se acuerdan que
ahí en el aforismo 2, cuando habla de la naturaleza de Dharana, de la comprensión, está el escuchar y el comprender. Aquí está el comprender y recordar. Bueno, antes que esto pueda pasar, debe estar unida al hablante silencioso. A esta voz sutil. De igual modo que la forma en la cual se modela la arcilla lo está al principio con la mente del alfarero. Porque entonces el alma oirá y se recordará. Vean que son muchos los prerequisitos, ¿verdad? Hay que realmente conectarse con una naturaleza más profunda en uno para poder escuchar y recordarse, y al oído interno hablará la voz del silencio. Uno dice, wow, ¿cuándo llegaré yo a este punto? Me falta mucho aún. Bueno, todos sabemos que nos falta mucho aún. Pero ahí encontramos el aforismo 14, 15 y 16, que nos viene a mostrar algo diferente. Dice el aforismo 14. Bueno, está muy alto. Bueno. Si tu alma se baña en la luz del sol de tu vida, si canta tu alma dentro de... ¡Ay, Dios! Dentro de su crisálida de carne y materia, si llora en su castillo de ilusiones, si pugna por romper el hilo argentino que la une al maestro, sabe, discípulo, que tu alma es de la tierra. ¡Wow! Pero vea, es la voz del silencio hablando. Ya hemos pasado por todas esas etapas de concentración, de romper la fragmentación, de despertarnos, de la armonía interior, de los rugidos, de los, del pirilampo de oro. Ya hemos unido nuestro falante silencioso, nuestro hablante silencioso, y el hablante silencioso viene a decirnos que si estas cosas pasan, nuestra alma es de la tierra. Viene el 15 y dice, cuando tu alma en el capullo presta oído al bullicio, no conozco esa palabra, pero bueno, cuando tu alma en el capullo presta oído al bullicio mundanal, cuando responde a la rugiente voz de la gran ilusión, cuando temerosa de la vista de las ardientes lágrimas del dolor y ensordecida por los gritos de desolación, se refugia tu alma a manera de cautelosa tortuga dentro de la concha de la personalidad. Sabe, discípulo, que tu alma es altar indigno del ser silencioso. Bueno, y el 16 por último. Estoy aquí que no logro leer la primera frase, pero bueno. Cuando el alma se desliza en su seguro refugio y arrancándose del tabernáculo protector, extiende su hilo de plata y se lanza adelante, cuando al contemplar su imagen en las olas del espacio murmura, este soy yo. Declara, discípulo,
que tu alma está presa en las redes de la ilusión. Bueno, ¿qué es lo que uno entiende? Uno tiene que hacer todo un esfuerzo de darse vuelta, llegar a la voz interior, a la voz del silencio. Y cuando ella viene, nos viene a jalar la oreja, ¿verdad? Nos viene a decir lo que aún falta. Claro, para que podamos llegar a este punto, algo tenemos que haber hecho. Si no, no escuchamos la voz del silencio. Entonces, si la voz del silencio se manifiesta en nosotros, algo ya hicimos. Pero esta jornada aún no está terminada. Hay muchos desafíos adelante. Y por suerte vamos a tener esta voz sutil para nos aclarar lo que aún nos falta. Bueno, La Voz del Silencio, como yo he dicho, es un libro de instrucciones y tiene muchísimas instrucciones. Son 313 aforismos, tres capítulos, más o menos ciento y pico en cada uno de los capítulos. El primer capítulo se llama Fragmento Primero, el segundo capítulo se llama Los Dos Senderos y el tercer capítulo se llama Los Siete Portales. Bueno, esta división en capítulos es muy importante. ¿Por qué? Porque el primer capítulo trata de la transición de la vida común hacia la vida espiritual. El segundo capítulo trata solo de la vida espiritual, de la vida espiritual vivida para el bien de sí mismo o la vida espiritual vivida para el bien de todos los seres. Entonces, esos son dos senderos que uno tiene que elegir si va por uno o si va por otro. Un sendero se llama el sendero del Pratyeka, el otro sendero se llama el sendero del Bodhisattva. En castellano está la traducción, no es igual. En portugués está la senda abierta y la senda secreta. Abierta para todos. En castellano está otro nombre, está... Bueno, algo como el establecido, la senda establecida y la senda secreta. ¿Y qué muestra Blavatsky en estos dos senderos? Ella muestra que desarrollarse espiritualmente, porque uno quiere desarrollarse espiritualmente, quiere vivir de una manera más inteligente, quiere sufrir menos, es una cosa. Desarrollarse espiritualmente para el bien de todos los seres es otra. Y tiene consecuencias muy diferentes. Por esto, la senda abierta, que es la senda para todos, y la senda cerrada, que es la senda para los pocos. Ella nos pone muchos detalles de la diferencia entre un camino y otro. Un camino es más rápido, uno llega a lo que quiere con más facilidad, es el camino que uno dice, esto es mejor para mí, entonces voy por ahí. El otro no. El otro es un camino donde uno tropieza muchas veces y se prepara para ser un maestro de sabiduría. Se prepara para ayudar a todos los seres, para trabajar por el sufrimiento o para quitar el sufrimiento humano
en alguna medida. Entonces, bueno, una vez en un curso de budismo tibetano, yo escuché algo que para mí hizo mucho sentido y voy a repetir aquí con ustedes. Uno, si no tiene problemas, no busca la vida espiritual. Entonces, uno busca la vida espiritual porque quiere resolver sus problemas. Tiene una motivación egoísta, autocentrada. Pero en la medida que uno va estudiando y va resolviendo sus problemas, al final se da cuenta que otros a su alrededor tienen problemas parecidos y que algunas de las soluciones que encuentra para sí mismo sirven para los demás también. Entonces uno incluye a otros en su propia perspectiva. No solamente cuidarse de sus problemas y no querer saber nada del problema de los demás. Entonces, ahí cuando uno aún está interesado en sus propios problemas, pero ya puso otras personas en su perspectiva, uno está en el segundo grado de motivación. Pero el proceso sigue y uno va dándose cuenta de que sí puede resolver sus problemas, que sí hay maneras, que sí hay instrucciones, que sí hay libros sagrados, que sí hay meditación, que sí hay métodos de desarrollarse a sí mismo. Y uno sigue desarrollándose. Hasta llega a un punto que uno dice: Dios mío, los problemas alrededor mío son mucho mayores que el mío. Es cuando uno llega a un hospital de ese hospital público que uno dice: ay, yo tenía un dolor de barriga, llegué aquí y ya no tengo más problema. Porque la cantidad de problemas que uno se entera ahí, uno dice: wow, yo estoy bien. Sufrimiento es lo que ellos tienen aquí, yo estoy bien. El sufrimiento a mi vuelta es mucho mayor que el mío. ¿Pero qué hago yo para ayudar a los demás? Aún no sé cómo ayudarles. Entonces, uno saca a su yo de la prioridad y pone la humanidad en la prioridad. Y pasa a buscar la iluminación para el bien de todos los seres. Este es el voto de Bodhicitta, la mente del Buda, la motivación que lo hace elegir el camino del Bodhisattva, no el camino del Pratyeka, que está cuidando solo de sus propios intereses. Bueno, entonces, esos son los dos senderos. Ah, una de las cosas que también el lama tibetano me aclaró, que para mí también hace mucho sentido, es que nadie llega al tercer nivel de motivación si no pasó por el primero y por el segundo. Entonces, no tenemos que culparnos porque tenemos problemas y aún estamos preocupados con nuestros problemas. Es una cuestión de profundizar y seguir en serio buscando las soluciones de las heridas de la vida y dándonos cuenta de que el sufrimiento a nuestra vuelta es enorme y que hay que hacer algo para nosotros y para todos los seres. Entonces, más o menos en esta lógica, bueno, no con estas palabras, porque estas palabras son simples y mías, pero Blavatsky va a poner cuáles son las ventajas y desventajas de la senda del Pratyeka y de la senda del Bodhisattva. ¿Por qué? Porque tienes que elegir. Nadie va a elegir por ti.
tiene que nacer del fondo, del hondo de tu corazón. No es como discurso de político en vísperas de elección. Es algo que te nace del corazón. Motivación. Foro íntimo. Bueno. Bueno, entonces se ve que el fragmento 1, uno está con el primer nivel de motivación. El fragmento 2 está con el segundo nivel de motivación. Y el fragmento 3, que son los 7 portales, solo trata del camino del Bodhisattva. Entonces, vamos a ver. Fragmento 1, transición de la vida común para la vida espiritual. Fragmento 2, la vida espiritual vivida para sí mismo o vivida para el bien de todos los seres. Tercero, la vida espiritual vivida para el bien de todos los seres. Se ve que Blavatsky no tenía interés ni en la vida común ni en la senda del Pratyeka. El interés de ella era los 7 portales, era la senda del Bodhisattva. Y ella hizo como un contrapunto para mostrar la diferencia entre la vida común y la vida espiritual vivida para sí mismo, la vida espiritual vivida para el bien de todos los seres. Pero La Voz del Silencio, como libro propiamente dicho, es el tercer capítulo, los 7 portales, que es la senda del Bodhisattva. Bueno, los 7 portales, ahora ya mi tiempo, ya tengo aquí más 8 minutos, ¿no? 7 minutos, ahí ya estoy llegando al final. Los 7 portales, bueno, en budismo hay una representación de un río, un cauce de un río. Una orilla tiene sufrimiento, tienes dolor, tienes ignorancia. En la otra orilla tienes la sabiduría, tienes la felicidad, tienes la verdad, pero hay que cruzar a la otra orilla. Y en ese cruzar de la otra orilla hay etapas. Y estas etapas son las paramitas de perfección. Blavatsky lo pone de otra manera. Pone como portales, como puertas, donde uno tiene la llave que abre la puerta y pasa adelante por varios estadios diferentes. Y también nos dice de los problemas, de los defectos que arrumbran las llaves, que hacen con que las llaves no abran los portales. Entonces, en ese capítulo, 7 portales, ya va a mostrar cuáles son las cualidades que tienen que ser desarrolladas en perfección para que uno llegue a la completa sabiduría. ¿Y cuáles son los defectos que uno tiene que evitar? Porque ellos hacen que uno se estanque y no pase adelante. Bueno, vean ustedes, es el camino de la ignorancia a la sabiduría. Es el camino de la infelicidad hasta la felicidad completa. Es algo de volverse un maestro de sabiduría. Es algo de cambiarse totalmente, ¿verdad? Podemos decir, pero esto está muy lejos aún. Estamos empezando a vivir la vida espiritual. Aún no somos puros. ¿En qué este libro nos ayuda? Está estratosférico, una perfección que seguro no logramos mañana de mañana. Yo les digo, completamente cierto, pero a la dirección. Entonces, saber a lo que vamos en esta vida, en las vidas futuras, nos ahorra
errores innecesarios. Nos ahorra sufrimientos que están fuera del lugar. Y nos dan una perspectiva de qué es lo que uno tiene que trabajar en uno mismo. Aún sufrimos. Estamos presos a las percepciones sensoriales. Nos sentimos apartados de los demás. Tenemos que trabajar el primer vestíbulo. Aún sufrimos porque tenemos desilusiones. Bueno, las desilusiones son la mejor cosa que puede haber, porque desilusión, si era una ilusión, mejor que la saque. ¿Verdad? Nos estamos llenando nuestras mentes con cosas que son pasajeras, cosas que tienen menor importancia. Entonces ahí uno se va ubicando, sabiendo que la jornada es larga. Un discípulo aceptado quiere volverse un iniciado. Un iniciado quiere volverse un maestro de sabiduría. El maestro de sabiduría quiere volverse un chohan. El chohan quiere volverse un Buda. Y el Buda quiere volverse un dian chohan. Esta jornada es larga. Pero tener la idea de a lo que venimos, yo considero muy importante, muy inspirador. Bueno, ¿y qué es que la voz, qué tiene la voz del silencio a ver con esto? ¿Ustedes se acuerdan que Blavatsky decía que para escuchar el nombre inefable hay dos caminos? La iniciación ceremonial o la sutil voz. Para que lleguemos a la sutil voz, tenemos que trabajar algo en nosotros y sacarnos un montón de tonteras, un montón de cositas que de veras no tienen importancia. Pero justamente cuando esta voz del silencio nos llega a nuestra percepción, vamos a tener una guía. Una guía en lo que nos falta en este camino, de manera a que podamos elegir mejor. Entonces yo me acuerdo del Pinocho que tiene Pepe Grillo, que es su voz del silencio, que es la sutil voz que lo advierte acerca de los desafíos de la vida. Bueno, espero del fondo de mi corazón que cada uno de ustedes pueda encontrar su Pepe Grillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isis, por este paseo tan agradable y tan esclarecedor y tan ilustrativo por todo el camino que nos lleva la voz del silencio, el librito, con tantas instrucciones, y que a pesar de que algunos piensan que
no está relacionado con la vida cotidiana, en realidad no es más que la vida cotidiana y el camino que cada uno debe seguir en un momento u otro. Me gusta cuando has hablado de la elección es de cada uno, nadie nos obliga, nadie nos empuja. Y esta elección de los dos caminos, de los dos senderos, para mí, igual digo una herejía, pero para mí no se realiza a la llegada de los siete portales al final, sino que se realiza desde ahora, desde ya, desde que empezamos con el primer portal, ¿no? Con la vista siempre fija en el ideal de progreso y perfección. Así que muchísimas gracias. Simplemente voy a anunciar que ahora tenemos 15 minutos de descanso y no se desconecten para que después no tengan complicaciones para poder entrar. Y dentro de 15 minutos el programa Zoom nos distribuirá automáticamente en los grupos para realizar los talleres y las conversaciones entre unos y otros. Así que muchísimas gracias, Isis, y nos vemos después.